Hola, muy buenos días. Bienvenidos a DGES TV, TV Aprendiendo. Yo soy Mirel Torres y estoy más que fascinada de estar con ustedes. Tiene mucho tiempo que no estoy en DGES TV, así que quiero, por supuesto, agradecerles a mis amigos de esta producción, porque desde hace muchos años, el día de hoy, se les ocurrió invitarme. ¡Gracias! ¡Un aplauso, chicos! ¡Un aplauso! Pero aparte de estar contenta por estar con ustedes, obviamente estoy más que encantada porque nos acompaña la Escuela Secundaria Técnica número 97. ¡Otro aplauso doble! Porque además es la escuela más padre de todo el mundo mundial. Oigan, el día de hoy tenemos un programazo bien padre porque vienen divididos. Venimos a decirles, o más bien a platicarles, a mostrarles, a leerles una lectura dramatizada con nuestras chicas de tercer año, pero también tenemos a nuestros deportistas famosos de la Escuela Secundaria Técnica número 97, quienes van a hablar sobre los deportes de atletismo y taekwondo. Así que sin más, voy a presentarles, de este lado comienzo con el chico guapo, porque es bendito entre las mujeres. ¿Tu nombre es? Armando. Armando. Daniela. Daniela. Y de este lado tenemos a mis chicas guapas de tercero F, que son Alondra y Abigail. Alondra y Abigail. Pues bueno, Alondra y Abigail les tienen preparadas una lectura dramatizada. El nombre de la lectura es El Conde Drácula. Y no se preocupen, no les va a dar miedo, al contrario, se van a divertir muchísimo. El autor de esta obra es, ¿Alondra? Woody Allen. Woody Allen, exactamente. Y bueno, vamos a dar inicio a esta lectura dramatizada, El Conde Drácula, de Woody Allen, en voz de Alondra y Abigail. En algún lugar de Transilvania yace Drácula, el monstruo, durmiendo en su ataúd y guardando a que caiga la noche. Como el contacto con los rayos solares la causaría la muerte con toda seguridad, permanece en la oscuridad en su caja forrada de raso que lleva las iniciales inscritas en plata. Luego, llega el momento de la oscuridad, y movido por instinto milagroso, el demonio emerge de la seguridad de su escondite y, asumiendo las formas espantosas de un murciélago o un lobo, recorre los alrededores y bebe la sangre de sus víctimas. Por último, antes de que los rayos de su gran enemigo, el sol, anuncien el nuevo día, se apresura a regresar a la seguridad de su ataúd protector y se duerme mientras vuelve a comenzar el ciclo. Ahora empieza a moverse. El movimiento de sus cejas responde a un instinto milenario e inexplicable. Es señal de que el sol está a punto de desaparecer y se acerca la hora. Esta noche está especialmente sediento. Y mientras allí descansa, ya despierto con el smoking y la capa forrada de rojo confeccionada en Londres, esperando salir con espectral exactitud el momento preciso en que la oscuridad es total antes de abrir la tapa y salir, decide quiénes serán las víctimas de esta velada. El panadero y su mujer, reflexiona, suculentos, disponibles y nada suspicaces. El pensamiento de esta pareja despreocupada, cuya confianza ha cultivado con meticulosidad, excita su sed de sangre y apenas puede aguantar estos últimos segundos de inactividad antes de salir del ataúd y abalanzarse sobre sus presas. De pronto, sabe que el sol se ha ido. Como un ángel del infierno, se levanta rápidamente, se metamorfosea en un murciélago y vuela febrilmente a la casa de sus tentadores víctimas. ¡Vaya, Conde Drácula! ¡Qué agradable sorpresa!, dice la mujer del panadero al abrir la puerta para dejarlo pasar. Asumida otra vez su forma humana, entra en la casa ocultando con sonrisa encantadora su rapaz objetivo. ¿Qué le trae por aquí tan temprano?, pregunta el panadero. Nuestro compromiso de cenar juntos, contesta el conde. Espero no haber cometido un error. Era esta noche, ¿no? Sí, esta noche, pero aún faltan 7 horas. ¿Cómo dice?, inquiere Drácula echando una mirada sorprendida a la habitación. ¿O es que ha venido a contemplar el eclipse con nosotros? ¿Eclipse? Así es, hoy tenemos un eclipse total. ¿Qué dice? 2 minutos de oscuridad total a partir de las 12 del mediodía. ¡Vaya, por Dios, qué lío! ¿Qué pasa, señor conde? Perdóneme, debo irme. ¡Ay, no! ¡Ay, qué lío! Y con frenesí se aferra al picaporte de la puerta. ¿Ya se va? ¿Se acaba de llegar? Sí, pero creo que... Conde Drácula, está usted muy pálido. ¿Sí? Necesito un poco de aire fresco. Me alegro de haberlos visto. Vamos, siéntese. Tomaremos un buen vaso de vino juntos. ¿Un vaso de vino? Ay, no, hace tiempo que dejé la bebida. Ya sabe, el hígado y todo eso. Debo irme ya.
Acabo de acordarme que dejé encendidas las luces de mi castillo. Imagínese la cuenta que recibiría a fin de mes. Por favor, dice el panadero pasándole al conde un brazo por el hombro en señal de amistad. Usted no molesta, no sea tan amable. Ha llegado temprano, eso es todo. Créalo, me gustaría quedarme, pero hay una reunión de viejos condes romanos al otro lado de la ciudad y me han encargado la comida. Siempre con prisas, es un milagro. Milagro que no haya tenido un infarto. Sí, tiene razón, pero por ahora... Esta noche haré pilaf de pollo, comenta la mujer del panadero. Espero que le guste. Espléndido, espléndido, dice el conde con una sonrisa empujando a la buena mujer sobre un montón de ropa sucia. Luego, abriendo por equivocación la puerta del armario, se mete en él. ¡Diablos! ¿Dónde está esa maldita puerta? Se ríe la mujer del panadero. ¿Qué ocurrencias tiene, señor conde? Sabía que le divertiría, dice Drácula con una sonrisa forzada. Pero ahora déjeme pasar. Por fin, abre la puerta, pero ya no le quedaba más tiempo. ¡Oh, mira, mamá! Dice el panadero. El eclipse debe haber terminado. ¡Vuelve a salir el sol! Así es, dice Drácula, cerrando de un portazo la puerta de entrada. He decidido quedarme. ¡Cierren todas las persianas! ¡Rápido, rápido! ¡No se queden ahí! ¿Qué persianas? Preguntó el panadero. ¿No hay? Lo que me faltaba. ¿Qué parade? ¿Tendrían al menos un sótano en este turgurio? No, contesta amablemente la esposa. Siempre le digo a Yaslov que construya uno, pero nunca me presta atención. Ese Yaslov. Me estoy ahogando. ¿Dónde está el armario? Ya nos ha hecho esa broma, señor conde. Ya nos ha hecho reír lo nuestro. Ay, qué ocurrencia tiene. Miren, estaré en el armario, ¿sí? Llámenme a las 7:30. Y con esas palabras, el conde entra en el armario y cierra la puerta. ¡Qué gracioso es, Yaslov! Señor conde, salga del armario, deje de hacer burradas. No. Desde el interior del armario llega la voz sorda de Drácula. No puedo, de verdad. Por favor, créanme. Tan solo permítanme quedarme aquí. Estoy muy bien, de verdad. Conde Drácula, basta de bromas. Ya no podemos más de tanto reírnos. Pero créanme, me encanta este armario. Sí, pero... ya sé, parece raro y sin embargo aquí estoy encantado. El otro día, precisamente, le decía a la señora Hess, deme un buen armario y allí puedo quedarme durante horas. Una buena mujer la señora Hess, gorda, pero buena. Ahora, ¿por qué no hacen sus cosas y pasan a buscarme al anochecer? Hola, Ramona. En aquel instante, entran el alcalde y su mujer, Katia. Pasaban por allí y habían decidido hacer una visita a sus buenos amigos, el panadero y su mujer. Hola, Yaroslav. Espero que Katia y yo no molestemos. Por supuesto que no, señor alcalde. ¡Salga, conde Drácula! ¡Tenemos visita! ¿Está aquí el conde? Pregunta el alcalde sorprendido. Sí, y nunca adivinaría dónde está, dice la mujer del panadero. Qué raro es verlo a esta hora. De hecho, no puedo recordar haberle visto ni una sola vez durante el día. Pues bien, aquí está. ¡Salga de ahí, conde Drácula! ¿Dónde está? Pregunta Katia sin saber si reír o no. ¡Salga de ahí ahora mismo! ¡Vamos! La mujer del panadero se impacienta. Está en el armario, dice el panadero con cierta vergüenza. ¡No me digas! Exclama el alcalde. ¡Vamos! Dice el panadero con un falso buen humor mientras llama a la puerta del armario. ¡Ya basta! ¡Aquí está el alcalde! ¡Salga de ahí, conde Drácula! Grita el alcalde. Toma un vaso de vino con nosotros. No, no cuenten conmigo. Tengo que despachar unos asuntos pendientes. ¿En el armario? Sí, no quiero estropearles el día. Puedo oír lo que dicen. Estaré con ustedes en cuanto tenga algo que decir. Se miran y se encogen de hombros. Sirve vino y beben. ¡Qué bonito el eclipse de hoy! Dice el alcalde tomando un buen trago. ¿Verdad? Dice el panadero. ¡Algo increíble! Díganmelo a mí. ¡Espeluznante! Dice una voz desde el armario. ¿Qué, Drácula? Nada, nada, no tiene importancia. Así pasa el tiempo hasta que el alcalde, que ya no puede soportar esa situación, abre la puerta del armario y grita. Vamos, Drácula, siempre pensé que usted era una persona sensata. Déjese de locuras. Penetra la luz del día. El diabólico monstruo lanza un grito desgarrador y lentamente se disuelve hasta convertirse en un esqueleto. Y luego en polvo ante los ojos de las cuatro personas presentes, inclinándose sobre el montón de ceniza blanca, la mujer del panadero pega un grito. ¡Ay, se ha fastidiado mi cena! ¡Bravo! Esta lectura la escribió Woody Allen y la sacamos del libro Cuentos sin plumas, que fue escrito en 1988.
Woody Allen no se llamaba así, en realidad él se llamaba Alan y nació el 1 de diciembre de 1935 en el Bronx y creció en Brooklyn, Nueva York. Hasta los 15 años fue que se comenzó a llamar Woody Allen porque escribía chistes en una columna de prensa. Tuvo mucho éxito porque en sus primeras películas ganó 4 Oscars y consiguió lo que nadie en Hollywood. Era dueño y jefe de lo que le apasionaba, de su trabajo, de sus historias. Y no solamente eso, él siguió teniendo mucho éxito tras otras películas y ganó más Oscars. Y en 2002 obtuvo el premio Príncipe de Asturias de las Artes. Y en septiembre del 2004 recibió el premio Donostia del Festival San Sebastián. Y además presentó su película Melinda y Melinda, donde narra una misma historia contada desde 2 puntos de vista y en la que vuelve a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas. Ok, pues denle un aplauso a sus compañeras, niños de la técnica 97. Gracias a Alondra y Abby, pero se van a sentar con nosotras aquí. Bueno, con nosotros, perdón, Armando. Vente, Abby, por acá. Platíquenos tantito. Bueno, ya nos dijeron que esta obra obviamente es de Woody Allen. Cineasta, escritor, productor, director, bueno, de todo ha hecho este hombre, hasta creo que vende tamales los domingos allí en el centro, pero luego les digo. Y resulta que todo esto de la lectura dramatizada, ustedes lo han visto en la escuela, ¿a qué se debe? Cuéntenme tantito de eso. Bueno, todo esto lo aprendimos gracias a nuestra profesora de español. ¿Quién será esa maestra de español? Ya que fue un proyecto de cuarto bloque donde teníamos que hacer igualmente una lectura dramatizada y presentarle a todos nuestros compañeros. Okay. Oigan, pero aparte es como trabajo en equipo y es estar ensayando y leyendo y muchas veces a sus compañeros como que esta onda de la lectura no les gusta, ¿o sí les gusta mucho leer? Sí. Allá atrás, ¿les gusta leer? Sí. Y todas, sí, claro, porque... ¿Qué pasa en la adolescencia o qué pasa con ustedes a su edad? ¿Por qué de repente la lectura no es como lo más padre del mundo? Yo creo que a veces no se ha encontrado como el género que les gusta en realidad leer. O simplemente el hecho de tener un libro en las manos es como fastidioso. Pero yo creo que un buen consejo sería que pues utilizaran la tecnología. En los celulares ya también se puede leer. Y si les gustan las películas, siempre el libro es mejor que las películas. Entonces, claro, siempre. Pueden buscar su libro de eso. Ok, Alondra, ¿tú qué tienes que decirle a tus compañeros sobre la lectura? Bueno, yo creo que no solo hay que pasar todo el tiempo en el teléfono, en las redes sociales, etcétera, porque como dijo mi compañera Abby, a veces no somos, hacemos muy, bueno, somos muy adictos al teléfono, entonces siempre estamos ahí picados y es por eso que yo creo que debemos tomar un libro, no solo para aprender un poco más de ortografía o tener más palabras las cuales conocer, sino también para aumentar nuestra creatividad y tener más imaginación. Claro, pero aparte la imaginación es cosa que a ustedes no se les da, ¿verdad? Son súper imaginativas. Y bueno, vamos a irnos tantito del otro lado, porque además de la lectura, traemos la cuestión del deporte. Y ya les decía yo al principio del programa que Daniela y que Armando, bueno, pues traen todo un rollo deportivo padrísimo en la técnica 97. Dani, tú te dedicas al atletismo y Armando te dedicas... ¿Taekwondo? Ok, Dani, platícanos sobre el atletismo, porque además ha sido como a muchas competencias últimamente. A ver, cuéntanos de las competencias a las que has ido. Ah, pues hay diferentes competencias, depende de cuándo vayas avanzando. Si quedas en primero, segundo o tercer lugar, avanzas a la siguiente etapa. Pero pues pues es una experiencia increíble porque vas conociendo diferentes personas y pues vas aprendiendo de los demás. Oye, pero ¿tú a qué te dedicas en sí dentro del atletismo? ¿Cuál es como tu deporte? Pues tengo tres, que es el carrera de relevos 4x100, salto de altura y lanzamiento de disco. Okay, ¿cómo es la carrera de relevos? Ah, pues nos queda clarísimo, Dani. Es un circuito en donde son 4 participantes que llevan una estafeta. Entonces tienes que, pues... La estafeta es como el palito este que llevan, ¿no? Como la barrita. Okay. Sí. Son 4 y tranquila. Respira. Uno va a iniciar, ¿no? Entonces inicia la carrera y son como de 8 a 10 participantes.
Entonces, pues se lo van pasando entre sí en un espacio que tienes para correr. Y pues a mí me tocó el final, que es cerrar la carrera. Oye, pero ahí donde tienes que echarle como más ganas, sí, ¿no? O sea, es como toda la energía para que ya puedas rebasar al último y uh-huh, llegarle. Ok, y luego tienes otra especialidad, ¿qué es? Lanzamiento de disco. Ok, ¿cuál es esa? Cuéntanos. Es sobre un disco que pesa entre 2 o 3 kilos. No sé. Bueno, depende de si eres mujer o hombre, ¿no? Okay. El hombre pesa más y el de la mujer, pues menos. Pues es un círculo en donde tienes que entrar por... Bueno, hay dos líneas que tienes que entrar por atrás de esas. Si sales por enfrente de ellas, se te descuentan el tiro. Pero entonces hay un triángulo hacia pasto para que así puedan medir tu distancia que lanzaste el disco. Okay. Oye, y de esas dos categorías hasta ahorita, ¿cuál es más complicada? ¿Correr o aventar el disco? Lanzar el disco. ¿Por qué? Pues porque habían muchas niñas que pues venían más preparadas que yo porque pues tenían mucho brazo. Como tu maestra, ¿no? Que tiene mucho brazo. Entonces, tenían otra técnica, uh-huh, ¿no? Pues de giro o nada más impulsarse. Entonces, pues yo nada más me impulsaba. Oye, pero ¿el entrenamiento que llevan cómo es? Ah, pues en la escuela, en las áreas verdes, el profesor también tiene discos para, bueno, específicamente para mujeres, uh-huh, que nos ayuda pues a medir o calcular el tiro. Y entonces, pues ya, ahí cuando nos permiten los maestros, pues nos permite ir practicar. Tienes como tus tiempos ya medidos y todo, ¿no? Uh-huh. En la escuela. Oye, está padre, porque la técnica 97 entonces ha participado en varias de esas competencias. ¿Qué lugares hemos quedado? ¿Me incluyo? ¿En qué lugares? Pues, primero. Claro, como debe ser. ¡Bravo! La 97, muy bien. Oye, ¿y la última categoría en la que estás? Es en salto de altura. Salto de altura, ok. Platícanos sobre este deporte. Pues es una barra que la van subiendo cada 3 o 5 centímetros, dependiendo. Entonces, son igual, como 10 o más participantes. Entonces, pues te la van subiendo, que del otro lado hay un colchón por si te caes. Entonces, pues tú corres y tienes que impulsarte, o sea, por espalda o lanzar el pie. Pero tienes que tener como mucha flexibilidad además, sí, ¿no? De toda esta situación. ¿Y qué tan difícil es como conseguir ese ritmo, ¿no? O esa velocidad. Ay, pues depende de las piernas y pues también de tu... ¿Cómo se llama? Pues sí, ¿no? De las piernas. Porque tienes de tus piernas, ok, gracias. Pues ya que tienes que impulsarte con ellas y correr. Oye, y aparte, ¿tú llevas como dieta especial o algo así para poder ser acá muy ágil? Yo no. O le entra durísimo a todo. Sí, tiene cara de que le gustan las papitas y todo. Oye, Dani, pero también tenemos a Armando, y Armando es acá el rey del taekwondo. Sí. ¿Cómo está la cosa, Armando? Cuéntanos. Bueno, es el Olimpiada Nacional y Junior Nacional. En la Olimpiada Nacional son 3 etapas, la cual es el primero es selectivo. Ahí tienes que quedar afuera en primer lugar para poder pasar a la segunda ronda. Después de esa es la etapa regional. De la etapa regional tienes que igual quedar en el primer lugar. Guerrero, Ciudad de México. ¿Quién más está? Guerrero, Ciudad de México. Creo que estaba Guerrero también, ¿no? Sí, la Ciudad de México. Como 4 más, pero. Ajá. Pero bueno, entre ellos Guerrero. Sí, sí, okay, sí, claro. Nos quedó claro, gracias. Bueno, entonces de esos, igual tienes que quedar en primer lugar para ir a la Olimpiada Nacional. Y de ahí tienes que quedar en la Olimpiada Nacional entre tercero, segundo y primer lugar. El cual en tercer lugar te dan una beca, en segundo igual y en primero igual. La beca de tercer lugar es de 6,000 pesos. La de segundo lugar es de 8,000 pesos y la de primer lugar es de 10,000 pesos. Pero además me estabas diciendo que te las van haciendo como que las van difiriendo, ¿no? Así. Ajá, depende del lugar en que des. En el tercer lugar te dan 600 al mes, la de segundo 800 al mes y la de primero 1,000 al mes. Ok, ¿y tú cómo vas en las competencias? Pues bien, mi primer selectivo nacional, bueno, mi primera Olimpiada Nacional fue cuando fue el 2014. Uh-huh. El que me entrenó fue mi papá en ese entonces. Fui a competir y son 4 rondas para llegar a la final. No, 3 rondas para llegar a la final. Uh-huh.
La primera me tocó un chavo de Coahuila, muy alto, me estaba muy alto. Muy alto, muy alto, ¿como de cuánto? No, pues como me sacaba como 5 centímetros. O sea, okay. Bueno, no, pero o sea, algo. Entonces nos fuimos a punto de oro, que ese es el que meta el primer punto, es el que gana. Okay. Nos fuimos a decisión y me dieron el gane a mí. Después, en la segunda pelea fue contra Morelos, el chavo... pues muy no bueno. ¿No estaba muy alto? No, estaba un bajito, poquito más chaparrito. Okay, gracias. Le gané igual, y de ahí pasé, si ganaba la segunda ronda, ya era para quedar en tercer lugar. Entonces gané esa, y después me fui contra uno de Baja California, que es la semifinal para pasar a la final. Uh-huh. Le gané como por 3 puntos, creo. Y después me tocó contra un chavo de Puebla. Esa fue, no la difícil, sino que pateaba y pateaba, pero no marcaba muy bien. Entonces pues quedé en segundo lugar. Igual que ni triste ni nada, porque pues fue mi primer nacional. Entonces estuve contento. Pero qué orgullo, ¿no? O sea, sí. La primera vez y llegas al segundo lugar está padrísimo. Sí, sí, sí. Y entonces ya vienes a otra competencia este año. Ajá, bueno, es el Condeva. Y igual tengo que ganar, debo de ganar. Después es el selectivo nacional, es de cadetes. Si gano el primer lugar, me voy al CENAR. Y del CENAR me preparan para ir al mundial. Ok, qué padre, ¿no? Sí. Estás como... Pero emocionado. Tú sí llevas, a diferencia de Dani, por ejemplo, que le entra los doritos y le entra, tú sí no, llevas como... Bueno, es que el peso que llevo es natural, no es que me tengo que bajar mucho de peso. Igual solo controlo mi alimentación, no comer tantas frituras ni pan, o sea, llevo ensaladas, pechuga y todo eso, pero sano. Eso es importante, ¿eh? Tienen que comer sano todos, no nada más él. Oye, pero además el entrenamiento también es como muy duro, ¿no? Bueno... No tengo mucha experiencia en el ramo del deporte, sí. Se nota, pero yo he visto cómo entrenan y también se dan unos trancazos. Sí, igual entreno con mi hermano y con mi hermana, le duele mucho sus golpes, pues pegan más fuerte que yo. ¿Son más grandes que tú? Mi hermano tiene 14 años y mi hermana 18. ¿Y tú tienes? 13 años. Ok. Cuando fue la preparación para la Olimpiada del 2014, mi hermano me pegó en mi nariz y corrí y empecé a llorar porque me dolió mucho y me sacó pero sangre. Pero hombre es aceptarlo además, sí, sí, muy sí. Bien. Y pues gracias a mi papá y a mis hermanos que me apoyaron, estoy donde estoy ahorita. Eso es lo importante, oye, aparte qué orgullo, ¿no? ¿Te sientes orgulloso de ti mismo? Sí, sí. Por supuesto, eso es lo importante. Y también la técnica 97 se siente súper orgulloso de tener a estos chicos talento con nosotros el día de hoy. Y antes de despedirnos, bueno, primero quiero invitarlos a que no se pierdan el programa que viene a continuación en The Gest Radio, porque también la Escuela Secundaria Técnica 97 les van a dar unas clasitas de inglés ahí en English Time por The Gest Radio, porque The Gest Radio es tu radio. Pero... antes de despedirnos, antes de irnos ya de televisión, quiero que mis niños, sus niños, nuestros niños, pues por supuesto se despidan y les manden un besito a alguien en especial en la escuela, Alondra. ¿Algún saludo para alguien? Para la maestra Shanadi y mi mejor amiga Sofía. ¿Gaby? Pues yo saludos a todo el salón que nos dieron muchos ánimos antes de venir. Okay, de este lado, Dani. Ah. Pues yo a mi mejor amiga y a mi mejor amigo, Jocelyn y Zair. Yo a mis papás que pues sin ellos no, pues estoy donde estoy gracias a ellos ahorita. Okay. Gracias. Pues muchas gracias también a todos ustedes por ser parte de GSTV, nos estamos viendo pronto. Yo les agradezco también acá en producción a Memo, a nuestras camarógrafas guapísimas del día de hoy. Muchas gracias a ti que nos estás viendo, Escuelas Secundarias Técnicas. Nos despedimos, es para ustedes, muchísimas gracias. Yo soy Mirel Torres. Hasta la próxima. Bye, adiós, despídense. Adiós, bueno. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.